importantes, que es precisamente gestionar y hacer cosas. Y esto viene porque en estas últimas horas ha habido ciertos comentarios en cierta prensa y en ciertos dirigentes de la oposición acerca de afirmaciones del expresidente, ustedes ya lo conocen, saben quién es, Néstor Kirchner, acerca de la necesidad de contar con mayorías en el Parlamento argentino para poder gestionar, para poder gobernar. La verdad que no sé por qué viene el fastidio frente a lo que, más que una valoración, es una descripción de lo que ha pasado, no solamente en los últimos 6 años de gestión, sino también en gobiernos anteriores, porque si uno ve todos los presupuestos que no fueron acompañados por la oposición en la votación, si uno ve, por ejemplo, que la ley de recuperación de aerolíneas argentinas, que significa para todo el país profundo la posibilidad de volver a tener conectividad, tampoco fue aprobado con el voto de la oposición, sino con el de nuestras propias mayorías. Si uno ve la recuperación de las AFJP, que tampoco fueron aprobadas con el voto de la oposición, sino simplemente con nuestras mayorías, y que permitieron recuperar para todos los argentinos la administración de los recursos de los trabajadores que antes se distribuían en selectos grupos empresarios, porque ni siquiera llegaba a todas las empresas, a todas las regiones y a todos los niveles. Si uno ve que, por ejemplo, Aguas Sanitarias Argentinas, Obras Sanitarias Argentinas, Agua, AISA, hoy puede hacer en los municipios del conurbano bonaerense saneamiento, cloaca, en fin, agua corriente, lo pudimos hacer únicamente con el voto de la mayoría. O la reestructuración de la deuda, cuando finalmente también se trató el tema del Fondo Monetario Internacional. Todas y cada una de las leyes que han transformado este país y la vida de los argentinos, la hicimos con nuestras mayorías y fue votada en contra puntillosamente siempre por la oposición. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cómo se podría haber gestionado? ¿Cómo podríamos haber avanzado estos años sin contar con estos instrumentos, que son los instrumentos de la democracia? En el Parlamento se discute. Ni que hablar de la última gestión, donde además una de las cosas que se criticaba a todos los gobiernos anteriores, incluido el del presidente Kirchner, eran los decretos de necesidad y urgencia. Y bueno, creo que son 3 los decretos de necesidad y urgencia que he enviado al Parlamento, pero también, dicho sea de paso, todos los decretos de necesidad y urgencia de la anterior administración fueron para dar derechos, no para quitar derechos. Porque tal vez el orgullo más importante que yo tenga como presidenta de los argentinos y como ex legisladora que he sido durante tanto tiempo, es que este espacio político nunca mandó una ley al Parlamento para cercenarle derechos a un argentino, para descontarle el sueldo a un jubilado, para privatizar algo que era patrimonio de los argentinos. Al contrario, todos los instrumentos que hemos enviado ha sido para defender el patrimonio de los argentinos y para darle mayor beneficio a trabajadores, jubilados y pensionados. Ley de movilidad social, financiamiento educativo, en fin. Es larga la lista. Entonces, ¿por qué se enojan cuando el expresidente describe esta situación? Y la otra pregunta que yo haría, ¿para qué quieren tener mayoría? Porque en definitiva esta es la otra gran pregunta. Porque quienes quieren volver a tener mayoría ya fueron gobierno hasta el 2001 en la República Argentina. Y yo me acuerdo porque era legisladora y me acuerdo para qué utilizaron la mayoría que el pueblo les había conferido. La utilizaron para descontar el 13% a los jubilados y a los empleados públicos, para sancionar la ley de flexibilización laboral con coimas en el Senado. Nada diferente tampoco de lo que pasaba muchas veces en la década del 90, de cómo se utilizaban las mayorías. Entonces, cuando se le ha retaseado la mayoría a estos proyectos que eran para la sociedad, para los trabajadores, para los jubilados, para las provincias, para los municipios, con las obras
en los presupuestos, mi gran interrogante, mi gran pregunta, es para qué quieren de vuelta la mayoría, porque son los mismos, son los mismos. Permítanme entonces decirle que lo que afirma el expresidente en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a poder seguir construyendo y trabajando, no es un recurso discursivo, es simplemente la descripción de la realidad. Y si alguno o alguna le queda alguna duda, yo les recomiendo a todos y a todas que vean un interesante programa de televisión que se difundió por un canal de cable de esta capital el día 19 de abril a las 22 horas. Creo que el canal es Canal 26, donde hay un programa político. Un interesantísimo diálogo que sería bueno que fuera difundido por todos los medios para ver exactamente de qué estamos hablando en la Argentina cuando decimos algunas cosas. En ese programa, el periodista Mariano Grondona entrevista al señor presidente de la Sociedad Rural, el señor Hugo Biolcati, y el señor Mariano Grondona dice que en realidad a este gobierno puede no quedarle 2 años y medio, o sea, puede no llegar al 2011, porque hay un 28 de junio, porque hay un 29 de junio y hay un vicepresidente. Es un señor textual, si no tienen el programa, vayan a YouTube, ahí lo pueden encontrar. Son 20 segundos imperdibles, son 20 segundos de clara demostración que el 28 de junio no solamente está en juego la posibilidad de seguir conservando este modelo y este proyecto de país, sino que además también está en juego la estabilidad democrática y la calidad institucional. Porque allí se dice que, bueno, el 29 de julio también hay un vicepresidente, se lo menciona con nombre y apellido al señor vicepresidente, y se sugiere que entonces va a haber cambios institucionales luego del 28 de junio. Esto no lo dijo Kirchner, esto no lo dice esta presidenta ni ningún miembro del Frente para la Victoria, ni del partido, ni del PJ, no, no, no. Lo dice un señor periodista y lo dice además el señor titular de la Sociedad Rural Argentina. Realmente es imperdible y demuestra exactamente muchas cosas que sostuvimos cuando sucedían cosas en el país.